¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera edición de Moreno Noticias. Comenzamos con nuestro segmento informativo en este viernes, el día más lindo de la semana, previo a quizás tener dos días libres, a salir hoy a la noche, veremos, pero nosotros nos tenemos que presentar porque, aunque sea un día realmente muy lindo, tenemos información. Así que vamos a arrancar con las vías de contacto primero, las cuales ustedes pueden utilizar para ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, al teléfono de estudios, al 0237-462-0583. Además, el 011-15-50-55-6911 es nuestro móvil. El mismo número lo pueden utilizar para los mensajes de WhatsApp, que pueden venir con imágenes, con videos, con lo que ustedes deseen. En Facebook, Moreno Noticias, primera edición, es nuestra página siempre actualizada por Karina Cereijo. Twitter, arroba Solórzano Rodri, el de nuestro productor. Y su canal de YouTube, donde están todas las notas, Rodrigo Daniel Solórzano. Allí, como siempre les digo, pueden volver a ver las notas que traemos de lunes a viernes, o si se perdieron alguna, la van a encontrar seguro. Tenemos que actualizar los datos del clima. Estamos en una situación rara, porque parece, según dicen los meteorólogos, que están llegando las cenizas del volcán que está en la cordillera de los Andes, y que estas nubes en realidad son cenizas. Por eso es que no tenemos sol a pleno como habríamos pronosticado. La temperatura igualmente es alta, 21 grados y 22 la sensación térmica. Estaba pronosticado 20 para hoy de máxima, o sea que vamos a tener algo bastante más elevado para las 3, 4 de la tarde. Más adelante veremos el pronóstico extendido, tanto para esta noche como para el fin de semana. ¿Y qué sucede con esto de que si son nubes o es la ceniza que está llegando desde la Patagonia? Lo estaremos hablando más adelante. Ahora empezamos con la información, con los títulos destacados en este viernes 24 de abril. Representante morenense, un deportista con capacidades especiales, viajará a Canadá para representar a la Argentina. Chau, cuento del tío. Fue desarticulada una banda que atacaba a abuelos con la famosa modalidad. Estos son algunos de los temas que iremos tratando en los próximos minutos y vamos a comenzar con uno de ellos justamente. Hablamos de Jonathan Aquino, un joven deportista que practica un deporte que yo le relacionaba mucho con los abuelos, la bocha. Bueno, Jonathan va a viajar a Canadá, nada más y nada menos, para representar no solo a Moreno, sino para representar a todo el país. Fue distinguido en el HCD en la última sesión del Cuerpo Legislativo Local y tanto él como el entrenador que estuvieron presentes en dicha sesión nos decían lo siguiente. Bueno, Jonathan es una persona acá del Partido Moreno, del FIFI, que pude conocer. ¿Quién es Jonathan? Bueno, Jonathan es una persona acá del Partido Moreno, del FIFI, que de Moreno. En ese entonces era un niño de 8, pequeño, que jugaba al tejo, ¿no? Como podía, y que soñaba con una medalla, que en ese momento era una medalla común de un torneo local, y que luego de 18 años se le dio la oportunidad de poder representar a Argentina, que es el sueño de cualquier atleta, ¿no? Poder dejar en alto nuestro país. Y en este arduo trabajo de últimos 6 años y últimos 2 años trabajando mucho, ha logrado ser observado y seleccionado por el técnico nacional Pablo Ioka y nos va a estar representando, mira, cumpliendo un sueño ahora ya en una semana, ¿no? ¿Vas a Canadá? Sí, así es. Bueno, explícale para el común de la gente lo que no sabe lo que es la bocha. ¿Qué es? La bocha es un juego como el de que jugaban los viejos, los que siguen jugando, digamos. Pero ya me dijo que se van a ofender. Tercera edad, bueno. Pero son una pelota como la de tenis, digamos. Pero estas son especiales, digamos. ¿Cuánto tiempo hace que desarrollás esto? ¿Cuánto hace que jugás a la bocha? Hace 6 años que vengo jugando. Bueno, evidentemente andás muy bien. Sí, así es. Bueno, ¿y qué sentís? Ir a Canadá, representar a la República Argentina, este reconocimiento que te dan acá en Moreno. La verdad que mucho. No pensé que iba a hacer todo esto. Bueno, te llevas más que un diploma, sino el reconocimiento. Así es. Es mucho, la verdad que mucho. Bueno, ¿cuándo saliste? ¿En ese día? El lunes a las 4 de la tarde estamos tomando el avión. ¿Y hasta cuándo te quedás? Hasta el 3. Hasta el 3
Salimos al 3 de allá y llegamos al 4 acá. Bueno, esperemos que tengas mucha suerte. Así es, gracias. Bueno, Gastón, va a haber un competidor argentino en un torneo internacional. Sí, la verdad que, como decían acá los concejales, orgullosos de que es un vecino de Moreno, de que es un atleta del programa deportivo especial, formado en el programa deportivo especial, con un entrenador que es del programa deportivo especial, que también fue seleccionado para acompañar a Jonathan en este viaje. Y la verdad que esto es producto del sacrificio que Jonathan viene haciendo desde hace muchos años, la familia de Jonathan, y también un sacrificio que vienen haciendo los docentes del programa deportivo especial, que como ustedes saben y ustedes siempre están acompañando, Rodrigo en primera persona, vos sabemos que hace muchos años seguís la proyección y el trabajo que se hace desde el programa deportivo especial del área de deporte, así que muy contentos, muy orgullosos y con muchas expectativas de que Jonathan pueda seguir creciendo. Felicitaciones para Jonathan, felicitaciones para su entrenador, como lo veníamos a Andrés Iñigo, y también escuchábamos al representante de la Secretaría de Deportes, Gastón Cabañas, desde el municipio en este acompañamiento que hay para los deportistas especiales, y bueno, hay que decirlo, ya el hecho de que participe en un torneo internacional es una meta cumplida. Nos quedamos en el Consejo Deliberante porque en la última sesión, como lo compartíamos ayer, se ha creado una comisión especial de equidad de género. Esto es muy importante, sobre todo para las mujeres, pero también para los hombres que sufren violencia doméstica. Ayer escuchábamos a la concejal Mariel Fernández con una especialista sobre el tema, pero hoy tenemos la palabra del presidente del HCD, el concejal José Barreiro. Primero, venimos discutiendo hace un año la creación de una comisión. Primero íbamos a reformar el reglamento interno para crear una comisión más. Después no hay hoy un espacio donde se pueda hacer, porque tenemos que crear una comisión para reformar el reglamento y era algo que iba a tardar por lo menos un semestre o dos semestres. De ahí tomamos la decisión de crear una comisión especial donde significa que va a haber un ámbito más, donde el Consejo Deliberante va a tener un ámbito más, donde todas las compañeras y todos los compañeros y todas las instituciones y todos los vecinos puedan venir a aportar a esta discusión que tenemos que darle todo y también llamar a la conciencia de lo que significa esto, ¿no? Empezar a poner el nivel de discusión todo lo que tenemos que dar. La legislación nacional y provincial ha avanzado un montón y las legislaciones locales todavía no han avanzado en este tema. Lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es la legislación local para darle más herramientas a esas mujeres, a esas familias, también a esos hombres, porque sufren todo. La violencia de género es una situación de violencia, pero el que genera violencia muchas veces es una persona que está sufriendo una enfermedad y que hace que la familia se viva un ámbito complicado. Por eso hemos tomado decisiones como esta y también como la creación de los hogares, la creación de la Dirección de la Mujer, situaciones que nos hacen estar cada vez más modernos y más a la altura de las consecuencias, ¿no? Sí, es la primera comisión especial que se cree en este ámbito, en el Consejo, ¿y cómo va a funcionar? Es una comisión especial que va a funcionar al mismo término que funcionan las comisiones de reglamento, donde va a tener que firmar dictamen, donde va a tener que trabajar en comisión, donde va a tener un quórum de 13 integrantes para esta comisión. La segunda, acompañar a Jonathan en esta experiencia que tiene él desde muy chiquito participando en la participación de los torneos tanto bonaerense y ahora representándonos fuera del país, y nos parece que destacar estos tipos de deportistas que la trabajan, que la luchan, que la viven y que son de nuestros barrios, ¿no? Que sale de acá de un barrio tan popular como es La Perlita para Moreno, ¿no? Con tanta historia, nos parece que ayuda a estimular a este chico a que siga trabajando y a muchos chicos más para que sepan que el deporte es la salida de todos los problemas. El deporte es la salida de todas las problemáticas diarias, de la problemática en la familia, de la problemática en el colegio, de la problemática en la sociedad. Eso es lo que ayuda a integrarse. Me parece que tiene el valor suficiente y el valor de destacar esto hace que el Consejo Deliberante siga estimulando a nuestros chicos, a nuestros pibes, a nuestros muchachos de los barrios para que sigan haciendo actividad como esta. Y ahora sí voy a lo último. Y bueno, reconocer la actividad de Pichi es reconocer la actividad de cada uno de ustedes, porque realmente es un hombre que ha aportado a los medios locales mucho, ¿no? Casi 30 años aportando a medios locales. Nos hace también destacar el compromiso que tiene Solidario con cada uno de los comedores, con cada uno de las instituciones, cómo presta su radio para que todos puedan difundir. La verdad que nos parece que es destacar el valor agregado que tiene la ciudadanía, y me parece desde ahí volver a las discusiones, ¿no? Que es lo que queremos para Moreno, y esto hace reabrir discusiones, me parece. Y también los reconocimientos tienen que ser ahora y no tienen que ser después, no tienen que ser en el momento justo y cuando tienen que ser. Me parece que ayuda a que este Consejo Deliberante, vuelvo a decir, cada vez esté más presente, esté más funcional a lo que la sociedad necesita, me parece.
resumen de todos los temas tratados en la última sesión, el reconocimiento a diferentes vecinos de Moreno y también la creación de esta comisión especial fundamental para tratar una problemática actual como es la violencia de género. Tenemos ahora que hablar de datos útiles. Farmacias que se encontrarán de turno durante todo el fin de semana. Comenzamos por las de hoy, viernes, desde las 8 de la mañana hasta la misma hora de mañana sábado. Grupo C, en Moreno, Farmacia Prieto, ubicada en Marcos del Bueno al 550, en La Perlita. Farmacia Curotti, sobre los Abedules 1814, en Francisco Álvarez. Farmacia Bueno de los Ríos, en la intersección de Da Vinci y Newbery, en Las Catonas. Y Farmacia Poli, en Calle Perú al 792. En Paso del Rey tenemos una farmacia de turno, Científica Farmax, en Salvador María del Carril al 325. Ahora sí, tenemos que realizar la primera pausa, pero está en camino todo el equipo de Moreno Noticias Primera Edición. Lo están trayendo a nuestro compañero Víctor Parada, porque hoy tenemos cine, tenemos cultura, tenemos un montón de cosas. No se vayan, que tras la pausa continuamos con mucho más. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. The walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? As all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak in our body. Simapsi y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recuerda siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
Comenzamos con un nuevo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de los datos útiles de las farmacias de turno y seguimos un poco relacionado con este tema porque tiene que ver con salud. Con la maternidad, es que Estela de Carlotto, que está funcionando, que cada vez tiene más partos. Y en este caso tenemos que decir que el modelo de atención que implementa desde su apertura la maternidad de Moreno está centrado en la familia. Este modelo que presenta la maternidad será expuesto nada más y nada menos en el Congreso de UNICEF. La directora de dicha maternidad, la doctora Patricia Rosenberg, nos cuenta acerca sobre este tema. De ayer, desde el Ministerio de Salud de la provincia, nos dieron otra ambulancia, una ambulancia cero kilómetros, una ambulancia de terapia intensiva de adultos y de terapia intensiva neonatal, que para nosotros, para la maternidad, es fundamental. Nosotros contamos con una ambulancia de traslado, pero esta segunda ambulancia nos va a permitir tener una ambulancia exclusiva para neonatología y una ambulancia exclusiva para el traslado de las mujeres embarazadas, con lo cual terminamos de completar todo el equipamiento de traslado, que la verdad que es fundamental. Así que estamos muy contentos con la recepción de esta ambulancia. Hay que sumar, doctora, discúlpeme, hay que sumar un reconocimiento muy importante que han recibido. ¿Cuál sería la información a difundir? Bueno, sí, exactamente. Nosotros trabajamos, como el resto de las maternidades del país, en un concepto que es el de maternidades seguras y centradas en la familia, que estuvo UNICEF todo este tiempo, desde hace 5 años, apoyando este proyecto a nivel nacional. Y nosotros fuimos elegidos, junto con otras 2 maternidades, para representar el modelo en el Congreso Internacional que se va a llevar a cabo en mayo por el modelo de atención, por el modelo de atención de los partos respetados. Así que, bueno, estamos muy contentas de eso, pero sobre todo estamos contentos porque eso lo que fundamentalmente significa es poder realizar esta modalidad de atención de los partos respetados para las mujeres de Moreno. ¿Qué impacto tiene en el personal este reconocimiento a tan poco tiempo del funcionamiento pleno de la maternidad? Bueno, siempre estimula, digamos, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo a los pasos que nos permiten que este modelo, que es un modelo de implementación de tiempos distintos, a lo mejor la maternidad tiene esta posibilidad al ser un hospital monovalente, al ser un hospital, nosotros trabajamos de maternidad, no tenemos otras interacciones, entonces obviamente estas cosas permiten el desarrollo de modelos distintos, porque acá siempre la prioridad la tienen las mujeres, los partos y los bebés. Esto permite, cuando uno habla de, bueno, ¿y qué es este tipo de parto? Es un parto que tiene los tiempos que la naturaleza demanda y donde el equipo de salud interviene, pero en los casos que sea necesario y de la forma que sea adecuada. Y esto, la verdad, que lo que va arrojando son resultados muy interesantes, por un lado, de lo más importante, que es que la recuperación de estas mamás y la recuperación de estos bebés es la ideal, y por otro lado, que ese paso en el parto, este lema que es que nacer mejor es vivir mejor, este paso del momento del parto se hace de una forma natural y con una madre que puede vivirlo a pleno, que puede vivirlo con quien ella elija. Nosotros en las elecciones de las compañías es muy interesante saber cómo a veces acompañan las parejas, cómo acompañan las amigas, las madres, los suegros, inclusive otros hijos de estas mujeres, y que esto realmente entabla un vínculo diferente para el resto de la vida. ¿Qué estadísticas hoy está manejando la maternidad? ¿Cuántos nacimientos están en funcionamiento? Bueno, la maternidad está en lo que nosotros llamamos la tercera etapa de funcionamiento. Estamos arriba de los 580 partos que se realizaron desde que arrancamos hasta ahora. Los partos vienen aumentando en cantidad, obviamente nosotros empezamos con poquitos partos, el mes pasado, mensualmente van aumentando, el mes pasado hicimos más partos, durante marzo fue el mes de más partos, y ahora se abren más criterios de internación, siempre en una maternidad de bajo riesgo, pero se abren más criterios de internación, con lo cual aspiramos a, como decía el intendente, terminar el año pudiendo realizar 1.500 partos por año. Todavía la maternidad tiene posibilidades de más crecimiento, nosotros queremos llegar a los 3.000 partos anuales, pero también este crecimiento, para que los resultados sean seguros, sean satisfactorios, los podamos ir transitando como los venimos transitando, necesitamos que sea siempre a pasos firmes y seguros. Y para seguir hablando de salud, vamos ahora con las farmacias que estarán de turno mañana sábado desde las 8 hasta la misma hora del día domingo, grupo D, en este caso para Moreno.
Moreno y para Paso del Rey. En Moreno, Farmacia Orlowski, Ruta 23 y Chile, en La Perlita. Farmacia Belgrano también, en Asconapé 200, en Moreno. Strasser, ubicada en Semana de Mayo al 1760, en Francisco Álvarez. Y Farmacia Valjul, en Güemes 1332. En Paso del Rey también, una farmacia de turno, en este caso Arévalo, en Bartolomé Mitre 842. Ya tenemos equipo completo de Moreno Noticias aquí en el estudio. En minutos lo tendremos a nuestro compañero Víctor Parada con toda la información cultural. Pero ahora tenemos que dar paso a lo policial, lo anticipábamos en los títulos. Desarticularon una banda que asaltaba a abuelos, a adultos mayores, utilizando la vieja y tan conocida modalidad cuento del tío. El comisario, el inspector Jorge Quintana, fue sobre esto. Estuvimos durante 10, 12 días todo tipo de situación extraña, donde engañando a gente mayor, ingresando al domicilio, muchas veces disfrazados con ropa de trabajo o manifestando ser de alguna empresa X, como puede ser Telered, Edenor, Gas. Yo creo que hacían una inteligencia previa, llegaban a los domicilios, aprovechando que por ahí la gente estaba en estado de indefensión. Y con el viejo truco del tío ingresaban, abusaban de esta circunstancia, maltrataban a los abuelos, las abuelas, los golpeaban y más allá de esto, que ya es demasiado feo, le sustraían dinero, alguna alhaja o algo que tenga que ver con electrodomésticos. Nos llevó unos días de trabajo, pero también lo digo con mucha alegría, este fin de semana que pasó, el día sábado, a partir del buen trato que tenemos en comunicación con la Fiscalía, logramos establecer algunos allanamientos y en el fin de semana pudimos detener a 3 de estos sujetos que andaban haciendo todo esto, secuestramos varios elementos, hemos secuestrado artículos y cosas que se le han exhibido a las víctimas, reconociéndolos, y aprovecho esto, y más que nada a todos, pero fundamentalmente a la gente mayor, a los abuelos, las abuelas, que tengan, si alguien va al domicilio en cualquier horario para decir que vienen porque hay una denuncia, supongamos escape de gas, arreglo de luz, arreglo del cable o lo que fuere, y no ha sido pedido este servicio, inmediatamente llame al 911 y no permita ingresar a nadie. Supongamos que no tienen el contacto, llamen al 911, nosotros vamos a llegar, vamos a identificar para prevenir que esto no vuelva a suceder. Si son trabajadores, sabrán disculpar la situación, porque la idea es que nos cuidemos entre todos. Por último, estas personas capturadas, ¿tenían alguna característica física en particular? Y daban la apariencia de ser, por ejemplo, empleados de gente que trabaja así con vehículos, y vestían ropa que comúnmente utiliza una persona que está haciendo un trabajo de mantenimiento. O sea, estamos hablando ropa del estilo operario, ropa así distinta, algunos con inscripción, vehículos que venían a lo mejor con alguna inscripción, que eso seguramente conseguirían los calcos y el engaño a la gente estaba muy bien hecho. Pero bueno, pudimos, después de un arduo trabajo, muchas veces de hablar con las víctimas, hacerles recordar ese mal momento, establecer algunas coincidencias, hacer un trabajo bastante importante. Después de consultarlo con Fiscalía y tener los elementos como para producir un allanamiento, lo hemos logrado. Y lo más importante, 3 de estos autores detenidos, muchas cosas secuestradas, algunas ya de vuelta a sus titulares, las víctimas, y sinceramente deseo que esto no suceda, por eso a todos les pido, aprovechando esto, que estén alerta. Precaución, los abuelos, a no dejar entrar a cualquiera a la casa si no pedimos ningún arreglo ni de cable, ni de teléfono, ni de internet. Si llegan así sin avisar, tocan timbre y dicen que alguien hizo una denuncia o un reclamo y que tienen que ingresar para modificar algo, llamar a la policía, llamar a algún familiar y por favor no dejar entrar a nadie, porque es una vieja modalidad que por lo visto muchos siguen utilizando. Tenemos que seguir hablando de lo policial porque lo tenemos al productor Rodrigo Solórzano, que tiene información sobre un homicidio del que hablábamos ayer, si no me equivoco. ¿Qué tal, Yanina? No te escuchamos, me parece, así. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí.
Bueno, te comentaba, bueno, un hecho que ocurrió la madrugada del día de ayer, aproximadamente a las 5 de la mañana. Anticipabas algo vos en el día de ayer porque había... La investigación continúa, ya el hecho de por sí es extraño, no estamos hablando de un hecho de inseguridad ni nada por el estilo, sino de un ataque tipo ajuste de cuentas. La información que manejamos habla que esto ocurrió en el día de ayer, el jueves 23 de abril, cerca de las 5 de la mañana. Al menos 6 sujetos ingresaron a una vivienda ubicada en Florencio Sánchez 5702, en el barrio Lomas de Moreno. En un primer piso se encontraba un departamento con 2 personas. Cuando llega la policía encuentran a una persona muerta de unos 25 años de edad aproximadamente, que estaba de cúbito ventral en una habitación del departamento del primer piso, y junto a esta persona se encontraban 2 armas largas, como también una pequeña cantidad de marihuana. Hasta ahí era la información que tenía en primer momento la policía, según las fuentes que estuvimos consultando en el día de ayer. A su vez, en el hospital Mariano y Luciano de la Vega ingresó una persona de 21 años, Gustavo Arriola, quien tenía domicilios en Amazonas, sobre la calle Amazonas. Ahí se puede constatar que esta persona presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la pelvis y salida en la zona del glúteo, que estaba junto con la persona que finalmente falleció. Bueno, esta persona que decíamos Arriola está fuera de peligro, internada en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Cuando llegan los peritos de la policía científica al lugar, a esta vivienda de la calle de Florencio Sánchez 5702, encuentran 9 vainas hervidas de calibre 9 milímetros y un proyectil calibre 9 también, completo, es decir, que seguramente cuando se rejaron el arma cayó. El cuerpo de este individuo, que en un primer momento se presumía que tenía unos 25 años de edad, presentaba una única herida de bala. Una herida de bala en la zona de la 100. Habría sido como ejecutado. Presumen las fuentes que estuvimos consultando en el día de ayer que inclusive lo habrían arrodillado y ahí le habrían disparado directamente a la cabeza. Una ejecución prácticamente. Un ejecutado, evidentemente. Según la información extraoficial que pudimos obtener en la zona del barrio, aparentemente estos 6 o más sujetos, presumen que eran 6 al menos, vieron 6 algunos vecinos, que se movilizaban en 2 vehículos de alta gama, bajaron, primero balearon la casa, sí. Después ingresaron, ejecutaron a este muchacho y se habrían llevado una importante cantidad de droga. Eso es lo que indican las fuentes. Eso es lo que me indican las fuentes extraoficiales. Posteriormente se supo que ese lugar había sido, ese departamento, sí, había sido alquilado por Pablo Zárate. Pablo Zárate es el tranza que está detenido por el homicidio de Marcelo Pérez, el chofer de la Perlita, que fue asesinado hace 15 días atrás. Sí, el 9 de abril. Exactamente, bueno. Pablo Zárate fue quien alquiló ese lugar y está preso en estos momentos justamente por el homicidio de Pérez. Obviamente la carátula por la que está detenido este muchacho Zárate es homicidio, tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia de estupefacientes para la comercialización, que todo eso arrojó el allanamiento que se había realizado. Bueno, ahí empieza a cerrar un poco la historia que tiene que ver con este ataque que decíamos, y esta ejecución, un solo balazo limpio en la 100, que se presume que lo habrían hecho arrodillar y lo habrían ejecutado. Posteriormente se empezaron a conocer algunos datos más que tiene que ver con la identidad de la persona que fue encontrada muerto. José Rodríguez, de 29 años, es la persona quien falleció producto de esta herida en la 100, en la zona parietal derecha, sin orificio de salida. En el lugar se secuestró una escopeta calibre 12.70, una carabina calibre 22 larga, una pistola calibre 3.65, 2 pistolas calibre 22 y cartuchos varios con también pistoleras internas. Todo Rodríguez, nacional. Según la información que manejamos, poseía antecedentes penales por portación y tenencia ilegal de arma de guerra. Esto, evidentemente, terminó, como decíamos, con la muerte de este muchacho de 29 años, José Rodríguez, y
las heridas graves que sufrió, pero fuera de peligro, de Gustavo Arriola, evidentemente indican un ajuste de cuenta por algún vuelto que se quedó alguno en la comercialización de drogas. No hay datos todavía con respecto a los agresores, pero como en el mundillo se conoce rápidamente, y esto evidentemente fue un mensaje para que nadie vuelva a realizar alguna mexicaneada como evidentemente ocurrió con este caso, prontamente se va a saber quiénes fueron los atacantes. Y bueno, esta conexión, ¿no?, con un caso del que veníamos hablando ya desde principio de mes. Exactamente. Se presume, digamos, esto vuelvo a repetir, en este caso son fuentes extraoficiales. Este muchacho Zárate, cuando se vio cercado por la policía por el homicidio del colectivero Pérez, evidentemente empezó a descartarse de los estupefacientes que tenía en su domicilio y lo empezó a derivar a distintas locaciones. Por eso habría alquilado este departamento. Y esta persona que estaba cuidando, José Rodríguez, que estaba cuidando el lugar, evidentemente era un cómplice de él y que estaría como custodia de esta droga. Se presume que esta droga no habría sido pagada por Zárate y los que fueron a buscar fueron justamente a cobrarse esa deuda. Muchas gracias, Rodrigo. El submundo de Lampa, podríamos decir, que se está formando en el barrio Lomas de Moreno. Muchas gracias. Por supuesto, cualquier novedad la estaremos trayendo, como siempre, aquí en Moreno Noticias. Ahora tenemos que cambiar de tema porque, como siempre, en este momento, al finalizar el segundo bloque, tenemos los datos de las quinielas que se sortean durante la mañana. Primera Nacional, Provincial y Santa Fe. Empezamos por la Nacional, 6.561. En la primera Provincial, el 9.005. Y la más rezagada, la última en sortearse, la Santa Fe, tiene como número afortunado el 2.716. Vamos a realizar una nueva pausa, pero nos queda todo el bloque cultural porque Víctor Parada ya tiene todos los apuntes de los estrenos que hay para este fin de semana. Enseguida continuamos. De cara tapada, disparan balas de fuego, palabras que matan igual que un cañón. Reta pum pum, reta pum pum, reta pum. Guardián del Confort te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del Confort. 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Materiales
Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-405800, www.sommer.gov.ar. Estoy acompañada ahora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está de salud? ¿Qué tal? Bienvenido, Víctor Parada, a Moreno Noticias. Muy buenos mediodías, sí. Como me gusta decir. Gracias por preguntar, gracias por los saludos que me dio. Un poco de la garganta, muy raro lo que me pasó en la garganta. ¿Por qué? Muy raro. Y no tuve tos, no tuve gripe, no tuve... Solo inflamación. La cosa es que todavía me molesta y estoy ahí, pero nada más. Yo, no me engripé, Propóleo, jengibre y, como le dijeron, té de orégano, son todas cosas muy feas. Tienen muy feo gusto, pero son curativas. ¿El té de orégano? ¿En serio? ¿Usted qué es locutora? ¿Sí? Yo quise estirpar la garganta y no me dejó. ¿Cómo? Le quise estirpar la garganta y no me dejó. Claro. Y bueno... Sí, eso... ¿cómo se la dice? ¿La matrícula de usted cuál era? No la recuerdo. Por eso. Yo tampoco sé si me dejaría... ITZ, no me acuerdo el número. Ah, ok. Fui 303, puede ser también. No importa. La cosa es que el té de orégano, sí. Se me hace que debe ser... El orégano va a la pizza. Es verdad, pero... ¿Es bueno para la garganta? Así lo dicen las abuelas. Ajá. Lo de las abuelas es palabra santa para mí. Bueno. Yo soy más amiga del propóleo para la garganta. Se me ocurrieron 450 sí. millones de chistes. A mí no voy a hacer ninguno porque nos clausuran el programa. Sí. Por favor, se los pido, por favor. Vayamos a hablar de datos útiles, ya que tiene que ver para los que estén con algunos problemitas de salud, como Víctor Parada, ¿dónde tienen que ir el domingo si tienen que recurrir a una farmacia? ¿Qué problema? De 8 de la mañana a 8 de la mañana del lunes. Es el grupo G de farmacias de turno. Y completamos todo el fin de semana con los datos útiles. Las de Moreno son las siguientes. Farmacia Gotteron Quiere, ubicada en Paso 714, en Moreno Sur, esto. Moreno Sur, muy si bien. Si no, se va a Marengo. Reservistas Argentinos en 3657 en Barrio 2000, Farmacia Marengo. Bien. Ahí tenemos otra. Déjeme la mía. Sí. Farmacia Donatelli, Gorriti 1232, Francisco Álvarez, lo quería decir. ¿Y cuál más? La última. Una más. Farmacia Irale, Intendente Pagano 2505, esto es Moreno. Ahora, en Paso del Rey. En Paso del Rey. Eso sí le corresponde a usted, me parece. Ah, ¿sí? Una y una, ¿no era? Ah, bueno. Sí.
¿Farmacia? Minetti, en Avenida Sapiola, al 496. Y Farmacia Loret. Farmacia Loret, al corte a 500, esquina Córdoba, frente a la estación de Paso del Rey, lado sur. ¿Cómo estamos, A full. Cada vez que nos encontremos pasa el lío acá, Eso seguro. Y ahora vamos a empezar a hablar de cultura, de cine, quizás todavía no de los estrenos. Del estreno, porque es uno solo este fin de semana. Pero sí vamos a hablar de una proyección que se dio en el barrio El Manantial, que tiene que ver con un hecho trágico del que ya han pasado 10 años. La verdad es que de Cromañón, de ese 30 de diciembre del año 2004, han pasado mucho tiempo, pero las secuelas siguen siendo muchísimas. El documental se llama Lucas Guzmán, a 10 años de Cromañón. Lucas es un chico que había ido a ver a una banda, había ido a ver a Callejeros esa fatídica noche del 30 de diciembre y lamentablemente se convirtió en una de las víctimas de esta tragedia. José Guzmán es el papá de Lucas y también del hermano, quien fue al mismo recital, pero él sobrevivió y nos cuenta sobre lo que pasó esa noche y cómo tuvo que continuar la familia. Soy el papá de Lucas Guzmán. Mi hijo tenía 18 años en el momento que sucedió la masacre. Hacía 8 días que había cumplido sus hermosos 18 años. Fue la fecha de nacimiento de él es el 22 de diciembre del año 86. Y mi hijo se fue con su hermano, Diego, se fueron al recital de Callejeros ahí en Cromañón. Bueno, es todo conocimiento lo que sucedió, la pérdida de un hijo es muy dura, es muy fuerte, la familia en sí no volvió de vuelta a ser lo que éramos antes de Cromañón. Y bueno, yo dentro de mi lucha tremenda que llevo, logré muchas cosas importantes para la misma familia, por ejemplo, que actuar como padre y también como psicólogo, porque nosotros no hemos tenido el apoyo correspondiente de parte del Estado, del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional, ¿no? O sea, la situación que pasaban los chicos, no tan solamente mis hijos, sino todos los sobrevivientes, era muy tremendo, muy de abandono total. En algunos momentos los chicos necesitaban que los psicólogos los atendieran individualmente y el Estado reprochaba, decía que no, que tiene que ser grupal. Entonces afectó mucho eso a los chicos, a los sobrevivientes, del cual hablo yo de mi hijo que sobrevivió, que es Diego. Con el tiempo nosotros fuimos trabajando de ver de qué manera los chicos puedan tener fuera del contexto del gobierno los psicólogos individualmente. Y bueno, ahí hay una escuela, la Pichón Rivier, que donde están los médicos psicólogos sociales, ellos se ofrecieron gratuitamente para atender a los chicos y muchos de ellos fueron a parar ahí. Teniendo en cuenta que hubo gran cantidad de suicidios, ¿no? Después, a lo largo de los años, y con este objetivo también es el psicólogo, no es que el que se salvó ya está bien, sino que justamente el acompañamiento tiene que ver con eso. No, los chicos nunca más van a estar bien, porque las pruebas están. Cromañón tuvo un antes y un después. Yo tengo a mi hijo ahí y él recién lo pudo cambiar, hace 4 años pudo cambiar algo, porque fue papá. Tengo mi nietito que tiene 4 años y bueno, él lo pudo cambiar. En aspectos así de convivencia, de cómo vivían, cómo vivíamos. Algo le disgustaba y era eso, que haber perdido a su hermano. Algo, por eso digo. Y con respecto a que los gobiernos se jactaron por decir que sí han actuado con los sobrevivientes, yo digo de mi punto de vista que mienten. El gobierno siempre tildó de que ellos sí habían procedido con los sobrevivientes. El mismo Macri, hace 3 años atrás, hizo una campaña con los sobrevivientes, a ver si los sobrevivientes, en qué situación estaban. La situación en la que están los sobrevivientes es
dura, no hay recuperación, ¿no? Quizás los años, los tiempos, quizás lo puedan tranquilizar, pero creo que no van a poder volver a hacer lo que eran antes los chicos. Y el macrismo hizo eso, trató de sacarle el miserable subsidio de 600 pesos que ellos cobraban, que no les alcanzaba ni siquiera para los remedios. Hemos tratado de transmitírselos a los gobernantes de turno, que no jodan más con los sobrevivientes, que lo que tienen que hacer es actuar, proceder, cubrirlos, protegerlos, cuidarlos, porque los chicos, hubo chicos que se suicidaron, sobrevivientes. Hace poco hemos perdido un sobreviviente que se suicidó. Creo que son alrededor de 14 los que van suicidándose, y es muy complejo, es muy duro para que el sobreviviente pueda sobrellevar semejante situación. Se refiere justamente este señor a Martín el Cuervo Cisneros, cuando está hablando de esta persona que se suicidó, muy conocido, él es del barrio de Merlo, el barrio Pompeya, Paso del Rey, muy conectado, muy cerquita por la distancia que hay, ¿no? También en esa ocasión pudimos hablar con Débora Vera, que es su directora y que también es sobreviviente de la tragedia de Cromañón. El año pasado terminé este corto documental que habla sobre Cromañón, desde la perspectiva de una familia luchadora, y bueno, un poco también para denunciar los cromañones diarios que seguimos viviendo, los trabajadores, digamos, cierto sector, ¿no?, de la sociedad. Veo que la difusión la vienen haciendo por distintos lugares, ¿cómo es esto? Sí, la propuesta del documental es hacer la difusión, la proyección, ¿no?, en el marco de un debate, o sea, por eso no está subido a internet todo directamente, porque la propuesta es que vos lo veas o que nosotros te contactemos, sea centro cultural, un barrio, escuela, lo que sea, y que podamos trabajar juntos el ver el docu, digamos, y discutirlo, ¿no?, y ir un poco más allá de Cromañón. Esa es la propuesta. ¿Cuándo lo terminaste? Me llegó todo el año pasado lo estrenamos el 30 de noviembre, creo que fue, a fines de noviembre, en González Catán, en la escuela donde iba Lucas. Y bueno, de ahí hicimos dos proyecciones más y ahora esta proyección. Así que... ¿Y cómo se dan estos debates? Digo, han pasado ya 10, 11 años casi. Sí. ¿Y cómo, en este marco, cómo se da a la gente, cómo lo toma? ¿Hay conciencia, no hay, después de tanto tiempo? Mira, está buenísimo hacerlo de esta manera porque, o sea, da pie a un poco la discusión y que sea un poco más en profundidad, digamos. Y está bueno, o sea, hasta ahora estuvo muy bueno porque también es como que en algunos lugares lo que pasó era que decían, bueno, no tenía esta perspectiva de Cromañón, no lo veía de esta manera, ¿no? Mucha gente se queda solo con lo que, digamos, lo que es visible en la televisión, ¿no? O sea, la perspectiva que dan algunos sectores del movimiento y que quizás, bueno, muchos otros padres o sobrevivientes no tenemos esa oportunidad. Entonces ahora de repente podemos, a través de esta herramienta, digamos, que nos proporciona el docu, mostrar otra perspectiva, digamos. Así que está bueno en ese sentido. Se dieron lindos debates y bueno, creo que la idea también es un poco ayudar y que nos retroalimentemos, ¿no?, de los lugares que vamos. Esto es parte de un movimiento también, ¿no? Entre familiares, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te contactaste? Yo, bueno, como te decía, soy sobreviviente y desde el principio que estoy movilizándome junto con... Estuve en algunas agrupaciones dentro del movimiento, lo conozco a José, estuve con José en algún momento también, que él es papá, digamos, de Cromañón. Su hijo falleció ahí y, bueno, medio que estoy con él, junto con Matilde, que también es familiar. Bueno, tratamos de difundir el docu, pero más que nada para que sea un disparador, para que, bueno, se pueda discutir Cromañón un poco más en profundidad. Y así que es como una herramienta, digo yo, porque creo que es a cualquiera que lo quiera tomar,
y bueno, que quiera discutirlo, ¿no? Y profundizar en el tema, digamos, y no quedarse con una superficialidad, digamos, de lo que pasó, que no sea solo el como el boliche que se prendió fuego o que se hable de callejeros, ¿no? Sino que también hablemos de esta candidatura que tiene Aníbal Ibarra, ¿no? Que la cual repudiamos porque él es el mayor responsable político de la masacre, digamos, de este crimen social en realidad. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Que hablemos de los verdaderos culpables y bueno, denunciar este funcionamiento que tiene el sistema, digamos, la sociedad, para que hizo que provocara Cromañón y que hace que se sigan provocando cromañones. Lo importante que son los debates, que pese al tiempo que sigue pasando, se siga hablando, es la única manera de no olvidar y de ayudar a los sobrevivientes. Y de esta manera, yendo de barrio, en lugares pequeños, y convocando a la comunidad para que se acerque a ver y debatir un tema de esto que, bueno, nos afecta a todos. Dicen que lo mejor siempre viene al final. ¿Lo dice por mí? Quizás, pero creo que lo digo por Thor, por Capitán América, se da cuenta. Por Hulk... ¿Sabe usted que yo soy un poquito Thor? Porque yo soy Vic. Bueno, chicos, levante y me voy. Vamos a ver el tráiler. Momento. Y después lo debatimos. Yo soy Vic. Thor. Soy Víctor. ¿Cómo yo que no? Yo caigo como una estúpida. Vamos a ver el tráiler de Avengers, el estreno del año prácticamente. Los Vengadores, la era de Ultron, llegó finalmente. ¿Perdón? Hace dos días que estaba pensando ese chiste. Sí, sí, por supuesto. Sí. Se lo voy a decir acá en el aire. Mentira. Tenía la compañera justa. Bien, ¿qué se puede decir de los Vengadores? Están los grandes personajes, estos originarios de Marvel. Tenemos a Hulk, lo tenemos a Iron Man, Capitán América, Black Widow, o Scarlett Johansson, que está buenísima. Está un poquito embarazada, acá tuvo que usar dobles. Yo no sabía que se podía estar un poquito embarazada. Claro, estaba ya para la película así. Me hizo acordar a Scioli, que había utilizado esa frase. ¿Está embarazado? ¿No es kirchnerista o no es kirchnerista? ¿Está usando el discurso de Scioli ahora? Pero bueno, siempre me causa gracia ese término, que es anterior a Scioli. Igual, nada, con una gran cantidad de actores acá. Acá el que se manda Iron Man, no Tony Stark, es el que se manda el lío después de una pelea, que empieza la película con una gran batalla, recuperan un cetro que no saben bien qué es, que lo quieren estudiar, y a partir de que lo empiezan a estudiar es donde encuentran la forma, o suponen una forma de encontrar la paz en el mundo. No queremos avanzar demasiado sobre el argumento. Pero bueno, para el planeta sea pacífico, no haya más guerra, esté todo bien, digamos, no sea atacado ni desde afuera. Bueno, por supuesto se van a mandar un terrible mocazo, como corresponde, y crean algo que es mucho más poderoso que el mismo Iron Man, que el mismo Hulk y quizás que todos los Vengadores. Es justamente Ultron. Está muy fuerte el tráiler, no lo escuchamos. Claro, bájame un poquito. Que es justamente el que crean, es Ultron. Claro, exactamente. Ya la vieron, fueron todos, en realidad todos no. Nos dejaron afuera a mí y a Federico Yuela. Igualmente, y Karina Cerey, con Rodrigo Solórzano y Víctor Pará fueron a ver juntos con Pochocli Gaseosa de por medio de Adventure. Y nosotros trabajando, rompiéndonos el lomo, quedamos así, chicos. Poco lomo para romper usted. Pero escúcheme, para aquel que tiene, digamos, aquel que es fanático de Marvel, hay dos errores garrafales que tienen que ver con el argumento. Uno que tiene que ver con la creación de Ultron. Ajá. Y el otro con otro personaje que aparece hacia mitad de película. Que no voy a anticipar, pero aquel que ve digamos, el tráiler, se te cortó el tráiler, Federico. Vio el póster de la película, sabe de qué personaje estoy hablando. Los orígenes de Ultron y de este personaje no son así como cuenta la película, obviamente con líneas argumentales que tienen que condensarse en poco más de dos horas. Por supuesto, esto sabemos que Hollywood acá en una inversión de alrededor de 250 millones de dólares, sin contabilizar, digamos, todo lo que viene después y lo que se va a recaudar en términos de película. Un vuelto, claro. Sí. Una moneda. Algo que nosotros acá trabajando
3-4 vidas, vamos a ver. A lo que hace referencia el productor, quizás es a una nueva generación, él incluso conoce más que yo al respecto, una nueva generación de Avengers, de Vengadores, que uh-huh. en la película de alguna manera está en ciernes y que aparecen y que tienen su protagonismo también. New Avengers se viene. Perfecto. Federico nos va a matar porque nos había dicho que no, nos quedaban... Federico no, Federico no hace nada. Una cosita. ¿Y esa foto? ¿Eh? Ah, ¿y esa foto? Ah, bueno. Estábamos haciendo un chat. Bueno. No parezco Raychar. Ahí está. Las fotos de la reunión parcial de este equipo. Reunión parcial. Que quede claro, faltan vos dos fíjate, personas. Fíjate la remera que tiene Karina, pero permiso. Sí. Claro. Vos fíjate, pensame, ¿ves? Es de un personaje. ¿Cuál es? Ah, no, la de. No, Bazinga. Bazinga es. Sí, Bazinga. De Big Bang Theory. Sí, los genios. Bueno, ella sabía mucho. Ella sabía mucho de Thor debido a Big Bang Theory. Hacía los comentarios de la serie. Claro, las chicas mueren con Thor. Con Capitán América. No con Big. Con Capitán América, con Chris Evans. Y bueno, ¿ustedes la tienen a Scarlett Johansson? Sí, sí. No sí, la verdad que sí. Le cuento por último, sí. La próxima Vengadores va a llegar dentro de 3 años y dividida en 2 partes. Sí, peliculón, ¿eh? Se viene la mejor saga de Marvel. Está Civil War. Está, es un chico. Está que Civil no War. Puede más. Se viene Guerra Civil, Civil War. ¿Cuántas así veces es. La va a ir a ver? No, no sé. Esta seguramente la voy a ir a ver con mi sobrino, después la voy a llevar a Alma, después la voy a llevar a Alma y a mi sobrino. Después, después a nosotros. ¿Todos juntos no van? A vos no te llevo más. No me compraste pochoclo. Todo mirá, pochoclo no me hagas hablar. No me hagas hablar. ¿Vamos al pronóstico? Vamos al pronóstico. A vamos. Ver si los Vengadores vayan nos a verla, salvar. Está divertida. Vayan a verla tranquila. ¿Vio que hoy parecía que estaba nublado? Estaba nublado. No, no está nublado. No, no está nublado. Son las cenizas que vienen desde la Patagonia. Uy, sonaba. Dicen los meteorólogos. Para esta noche supuestamente se va a despejar y vamos a tener 13 grados de temperatura. ¿Y para mañana? Para mañana 10 grados de mínima, va a estar medio fresquito. A la mañana, cielo. Y 21 grados de máxima. Allá por Bariloche lo tenemos al señor Nicolás Vidal, que no es el Nicolás Vidal de acá, sino el luthier, el músico, a quien, bueno, estaba, se lo veía, sí, ¿no? Como complicado. Por, sí, sí. Para el domingo, situación similar, va a estar con algunas nubes nada más el día domingo, temperaturas parecidas. Lunes, martes, parece que viene la lluvia tan esperada. Ah, bueno. Así eso que... le va a hacer bien a las cenizas, digamos, porque las va a hacer correr, las no va a bajar. Sé. La verdad es que no sé. No, no. Está tan yo loco supongo, el mundo, en realidad. Está tan loco. Bueno, a las 20 horas para eso la necesitamos segunda... los Avengers. ¿Sí? Para eso necesitamos Avengers. Exactamente, claro. Que nos vengan así, a soplen las cenizas y ya estamos. Qué grandote Hulk, ¿eh? Y verde, me pareció que era verde. Sí, sí, pero sí. Pero no estoy. Toma un color raro. Imperdible la pelea entre Hulk y Iron Man. ¿Sí? Imperdible. Bueno, yo voy a esperar a como que vayan todos y después. Ahora te la contamos. Bueno. Como decía, a las 20, la segunda edición con Lisandro Arriola. Y mañana es sábado. El lunes, no, sábado, domingo a mí ni me cuenten, chicos. No, sí, venga. El lunes a las 12, como dato siempre. Dato importante para mañana. Mañana se va a realizar en General Rodríguez el testeo de la Liga de Fútbol Especial, sí. Así que va a ser la Liga de Fútbol Inclusiva, en realidad va a comenzar la edición 2015 entonces de la Liga de Fútbol Inclusiva. Bueno. Y me decía Karina Cereijo también, me recordaba Víctor, después del ciclo patios vas a tener avistaje a través del telescopio hacia el cielo bellísimo mañana. Lo que teníamos ayer, todos los datos, así que ya están todos. ¿Y con la ceniza qué hacemos? ¿Cómo? ¿Y las cenizas? ¿Las cenizas? Claro. ¿Un té de ceniza para la garganta? No, te digo para el avistaje astronómico. Es verdad, se complica. Si sigue las cenizas no se va a poder realizar. Tiene averiguame, razón. Víctor, averiguame. Ahora... Una vez que piensa hay que darle la razón. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao.